En México, 5.7 millones de personas padecen alguna discapacidad, cifra que equivale a 5.1% de la población total en el país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 1992, la Asamblea General proclamó este día 3 de diciembre como Día Internacional de Personas con Discapacidad. Puede ser, o sea, ahí están englobando cualquier tipo de discapacidad, puede ser motriz, auditiva, visual y también consideran de lenguaje. El mayor porcentaje es el de discapacidad motriz. También se está considerando dentro de la discapacidad no solo a personas que hayan nacido, sino que también hayan adquirido un tipo de discapacidad. También se considera ahí más de un 50%, digamos, englobado a veces en ese porcentaje, que estamos hablando también de adultos mayores. La población con discapacidad en el país está formada principalmente por adultos mayores, lo que ocasiona a disminuir la posibilidad de adquirir un trabajo. También muchos empresarios pues lo ven con este sentido humanista, ¿no? En el cual pues también le tenemos que apostar a ello, aparte bueno de todos los beneficios también que les pueda traer, pues hasta fiscales, ¿no? Que puede tener una empresa. A pesar de recibir discriminación, las personas con discapacidad se distinguen en la vida laboral por ser más puntuales y los más responsables. No entiendo por qué la gente se cierra, ¿no? Se cierra y dice, no, es que quién sabe si aprenda. Lo único que yo digo es que lo único que nosotros tenemos es que no vemos. Es la única diferencia. Nosotros podemos hablar, caminar, correr, reírnos. Todo. Yo siento que parte de mi aprendizaje fue porque yo quise hacerlo. Porque yo no. Ahora lo veo en otras personas con discapacidad visual y las tienen sentadas en las escuelas. Las tienen sentadas y. Pero pasan daño, aunque no saben. Actualmente no se encuentran las adecuaciones pertinentes para los discapacitados, ni el servicio de transporte público, señalamientos, ni los accesos para su correcto tránsito. Muchas veces las personas con discapacidad no tienen la preparación adecuada, o los papás no los llevan a la escuela, o muchas veces se ven con problemas con que en las escuelas no los reciben, porque eso también es una realidad. Entonces tienen que asistir a los CAMS, donde reciben cierta educación, pero no es una educación formal que después les pueda abrir las puertas para un trabajo con una profesión. Aunque actualmente se cuenta con rampas para descenso, asientos y escalones, la realidad es que en México aún falta cultivar esta cultura. Con imágenes de Aurelio Martínez para Mega Noticias, Gabriela López.